Hola a todos, soy Don PJC y esto es Ratchet and Clank. Estamos aquí en la versión de Atrapados en el Tiempo y vamos a ver qué nos cuenta ahora mismo. No sé quién me iba a hablar, así que vamos a escucharle. Adelante. Me he conectado a tu unidad para comunicarnos. Recibido. ¿Qué hay en Axiom City? Una empresa llamada Industrias Pollix. Nefarious la contrató para localizar tecnología Zony. Tienen una base de datos de todos los ojos de obsidiana del universo. Ah, sí, una vez encontré uno en Merdegrow. Una pena que los olefareños lo desmantelaran. Pollix no nos permitirá entrar alegremente. Tendremos que ser un pelín agresivos. Estoy listo. Llegaré en cuanto pueda. Vale, pues guay. El que nos está hablando es el guardián del tiempo. Y mola, mola bastante, sí señor. Así que nada, de momento tenemos que reunirnos con él en este planeta para encontrar una forma con la que poder comunicarnos con Clank. Así que a ver si la descubrimos, a ver cómo es. ¿Qué mierda es esta? ¿80 de 100? ¿Cómo que 80 de 100? Lombax identificado. Avisad al doctor Nefarious. 70. Ah, vale. Naves. Por aquí hay naves de mierda. O sea, vale, estoy flipando un poco, ¿eh? O sea, me tengo que cargar a todos los mierdas estos. Vale, pues yo me los cargo, tranquilo. Pues yo me los cargo. No problema. O sea, me la he llevado, pero me da exactamente igual. Vale, 70 de 100 otra vez. Pero 70 de 100, ¿qué significa? ¿La vida que tenemos? ¿O cómo va esto? A ver, estoy un poco flipendo, tío. Porque a esto no le puedo dar. O sea, ¿hola? Este planeta está protegido por un generador de ondas gravitacionales. Se necesita una mejora de propulsor para un lanzamiento óptimo. Vamos, que me cago en todo. Nos obligan a pillar más Sony, por lo tanto, vamos a observar qué tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos como incompleta, más Sony por aquí también, incompleta y más Sony. Y aquí, más Sony. Vale, pues vamos a ir para allá y vamos a pillar más bichos de esos. Me gusta esta nueva arma, ¿qué quieres que te diga? Vente para acá, campeón. Pues nada, completado y ahora ya podemos mejorar nuestra nave, así que estupendi. No hay tantos Sony realmente, hay 40, pero ya llevamos 6, o sea, yo creo que tampoco hay tantos. En fin, mejora de nave, ahí está. Lo detecta solo, Master Propulsor 500. R2 para activar, hombre, pues la verdad es que se echaba en falta. Lo estaba pidiendo yo hacía tiempo, ¿eh? Así que guay. Oh, mola, ¿eh? Pues nada, nos vamos para adentro. No me he fijado muy bien lo que tenía. Tenía algunos Sonys, me parece. Y no sé si algunas tuercas o algo. El planeta, pero bueno. Planeta Taracnos. Y ahí vemos la presentación, así que estupendo.
Es con un ojo de obsidiana, es lo que necesita. Como decía antes, he hecho en falta un poco del raritanio para mejorar las armas, ¿eh? General, adelante. Acabo de aterrizar en Axiom City. ¿Dónde está usted? Me temo que tengo un pequeño problema. Me he visto obligado a modificar nuestro plan. ¿Qué tipo de modificación? Atención, ciudadanos. Se ha avistado al Lombax rebelde Alistair Azimuth dentro de los límites de la ciudad. Se han movilizado tropas para protegerles. No te preocupes. Tengo un plan. Hola. Tú vete a Neurox Plaza y espera a que llegue yo. Vale, vamos a ver nuevas armitas. Pack Tesla. Pack Tesla, ve qué hace. Vista previa. Los packs Tesla son el arma defensiva definitiva. Un pack es eficaz. Dos o más son absolutamente letales. Cuando se te aproximen enemigos, lánzales unos packs Tesla. Entre cada pack fluirá electricidad que acabará con los enemigos cercanos y te salvará el pellejo. Cuantos más lances, más protegido estarás. Packs Tesla, disponibles solo en Grummelnet. No está mal, no está mal. Bienvenido a la tienda de armas Grummelnet. No está mal, pero no me llega a molar tanto como el Molatron o el de plasma. Así que vamos a seguir ahorrando para esos dos. Porque ya sabéis que pillar todas armas al final se hace algo complejo. Y además tenemos aquí para traje. Y eso sí que lo voy a querer. Fijaos cómo mola. Y también voy a ahorrar un poquito, porque ya que cuesta 10.000 y cuesta un huevo, además es hasta el 15%, voy a intentar aguantar y esperar a que salga el blindaje termaflujo, que además mola bastante. No me gusta mucho la visera esa, lol. Vale, cambio de opinión. Vamos a esperar al blindaje hiperflujo, el cual mola un montón y la visera no está nada mal. Así que, oh ya, este, la verdad es que los trajes están bastante bien. Supongo que este será 15, este será a lo mejor 20, 30, espero que sea un 30 o 25 como mínimo, 45 igual. Así que espero también que falta muy poco para la mejora, ¿no? ¿Parece? ¿O qué? ¿O es que mejora un... Ah, vale, mejora un 15%, mejora un 30 y mejora un 40. Vale, ahí vemos también las capacidades, ¿no? Mola. Perfecto, pues mejora un 50. Sí, merece la pena. Además es 20% más que el blindaje tema flujo, que es un 15% más que este. O sea, lo suyo sería comprar este y no comprar ni este ni este otro. La pregunta del millón es: ¿podremos esperar y que salga esto para poder comprarlo al igual que hacemos con las armas? Eso espero, porque en el anterior juego no se podía, ¿vale? En el de armados hasta los dientes. Y era una cosa que yo pedía que se cambiase. Así que, como estáis viendo, me han hecho caso. Pero bastante caso, porque pedía que esto fuese más rápido para perder menos tiempo. Y que, bueno, pues se pudiese, por ejemplo, pillar diferentes trajes. No tener que comprar justamente el traje. O sea, teníamos que comprar todos trajes. Y eso era una chorrada. Además que... es que no merecía casi la pena, porque un 15%, un 20%, realmente tampoco merece tanto la pena, pero bueno. ¡Y me llaman! ¡Bien! Bueno, pues nada, continuamos y continuamos saltando, en este caso. Así que vamos a ello. Otra queja que tenía era sobre esto, ¿vale? No me gusta nada que no sé... O sea, que no sé, que no haya un salto intermedio. O sea, parece que no coge aceleración realmente el cuerpo. O sea, ¿lo veis? Se queda ahí y como que se cae. O sea, y bueno, como que se cae, vamos, que se me caía. Que se me caía, ¿no? Lo siguiente. Ojo. ¿Se podría llegar a alguna zona en concreto ahí? No, ¿no? Vale, porque a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Sería el típico secretillo. Vale. Había pensado que se hacía de otra manera.
Menos mal que no la ha liado al final. Vámonos para acá. Vale, no estaba seguro si era un guitón o no, pero me alegro que sea un pack. Prefiero pack que guitones gigantes. Arma constructo, pues sí. Sí señor, ya era hora. Y tenemos en gatillo proximidad. Esta modificación incendiaria añade un sensor de movimiento que se activa cuando un enemigo deambula por su zona de alcance. Vale, o sea, más que... Sí, yo creo que es más interesante proximidad porque contacto, si me equivoco y la lanzo, y la lanzo un poquito desviada y no le doy, pues explota. Pero si le doy proximidad, si llego, llevo al enemigo a ese... O sea, a esa bomba que he lanzado malamente, pues explotaría. Así que eso no está nada, pero que nada mal. ¿Por qué cojones llegamos otra vez al mismo sitio? Vale, vamos a ir a por el Sony este de los huevos. Que no sé... Ah, amigo... ¡No! ¡No! Señor, disculpe mi atrevimiento. Me cago en quería todo. Quería que supiese que disponemos de un nuevo blindaje en mi tienda. Visítenos si está buscando mejoras. Me cago en todo. A ver... O sea, es que hay... No, pero... A ver, es que... ¡Ah, tío! Odio eso, tronco. ¿Lo ves? Es que debería haber un doble salto ahí o un... O caer más arriba, tío. Es que... Igual como esto me deja elevado y me deja como sin gravedad, ¿entendéis? Esto cuando me voy aquí... Pero, a ver, que yo flipo, tío. ¿Cómo quieres que haga yo esto? ¿De espalda o qué? Pues sí, de espalda parece que va mejor. Vale, habría que ir a la derecha... Cosa que yo no me di cuenta. Plan de Jameson. Pero ya hemos llegado. Ay, eso duele. Madre mía. Vamos a mejorar esto un poquito. Estupendo. Versión 3, todavía queda un poquito de mejora. Así que venga. Este tío es la leche. Vale, y mejorada, sí señor, nivel 4. Un poquito más de daño y más alcance, lo cual me gusta que tenga un pelín más de daño, pero sobre todo alcance. Es una mejora para mí. Creía que me había caído. ¡Lol! En serio, tío, ¿por qué me pasan esas cosas a mí, tío? ¿Por qué cojones me pasan esas cosas a mí? Yo, en serio, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero, no pasa nada. Ya está hecho. Vale, ahí tenemos para volver. Y el Sony este de los cojones creo que lo he perdido, tío. Creo, Vale, menos mal que se pone solo. Otro Lombax. ¿Has vuelto para destrozar más equipamiento? ¡Compórtate! Cualquier ser superinteligente puede ver que este es un Lombax distinto. Mi colega está enfadado porque el rebelde Azimuth ha destruido el terminal. La alarma de incendios activó el sistema defensivo de Axiom y ahora la ciudad está cerrada. Quizá puedas ayudarnos. ¿Qué va a hacer? ¿Volar sobre el sistema y activar los interruptores de reinicio? ¡Ah! Me encantaría verlo. Pues eso mismo hay que hacer, así que venga, vamos a ello. Una cosa que está bien es que cuando hay mucha velocidad,
Cuando estoy en velocidad muy rápida, no me deja mover la cámara, lo cual es un poco truño, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque no veo los objetos bien, o sea, la cámara se va ahí, o sea, eso lo deberían haber arreglado sí o sí, pero bueno. ¡Lo conseguiste! ¡El sistema se está reiniciando! ¡Alerta! La avaricia es buena. Se ha detectado un Lombax cerca del terminal del sistema 9, enviando unidades. Ah, que ellos pasan por los rayos, estupendo. Genial. Otro torretita, tío, otro torretita. Lo que hacía falta. Más violencia. Ah, no, pero este es mejor. O sea, este es más fácil, quiero decir. ¿Lo veis? Ahí tenemos una bola que ha explotado cuando se han acercado. Como esa. Venimos en son de mar. El Lomba tiene un... Aunque no sé si me llegan a gustar la mejora esa. Podría buscarme problemas por esto, pero estoy harto de Nefarius y sus soldados. A ver si puedo activar este tubo de transporte ahora que ha terminado el bloqueo. ¡Aquí tienes! Esto te llevará directo a Neurox Plaza. Tubo de transporte activado. Buena suerte. Vale, Lombax. Pues ahora vamos, colegui. A ver, ¿hay cosas por aquí? Lombaxófilo. Oh, cállate. Está llegando la nave interplanetaria 1104. No, 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 no me jodas. Puto Sony de mierda. No me jorobes. Que he venido a por ti y no te he podido pillar. Sony de los huevos. Y yo no me jorobes, Sony de los huevos. Me cago en... Será cabrón. Por fin. Ahí está, chaval. Uf, ha costado pillarle. Vale, perfecto. Mantén para lanzar la llave, ya lo sé. Lo que pasa es que la cámara, pues no ayuda. El compañero este habrá que accionarlo o ponerlo en algún sitio. En concreto, no creo que pueda usar los... ¿Cómo se llama? No, no, no me sale el nombre, tío, pero bueno. ¿Esto entonces para qué cojones es? Esto tiene que ser para pillar algo. Ah, bueno, pero puedo lanzarlo. Puedo lanzarlo. Ahí tenemos algo, tío. Y esto no creo que sirva de momento. Te quedas aquí, ¿vale, compi? Espero que se quede ahí. ¿Y esto qué es? Un plano, ¿no? Para la town. Vale. Perfecto. ¿Lo ves? Eso es lo que yo digo. El impulso es que bajo del tirón. Debería haber una subida parcial. O sea, no, no lo entiendo. ¿A dónde ibas tú, campeón? ¿Qué dices? Calla. Cállate. Me cago en todo. Pues no lo podemos tirar. Y ahí no hay nada realmente. Así que venga, vamos a utilizar el teletransporte. Porque por ahí nada, por ahí creo que tampoco nada, ¿no? Igual. Entonces, ¿eso para qué sirve, tío? Ni idea. Pero debería servir para algo. Tranquilito, adelante. Estoy en posición. Pero Polix ha reforzado la seguridad en toda la plaza. Polix no es un robot. ¿Por qué iba a ayudar a Nefarius? Probablemente por el mismo motivo que Borcelon. Para usar el reloj en su beneficio. ¿Por qué me da la impresión de que este reloj no solo da la hora? Porque mueve el tiempo a voluntad de quien lo posee, desde una sala de control llamada la Cámara de Orbus. Imagina lo que... Nefarius podría hacer si controlase el tiempo. Debo irme. Llámame cuando llegues a Neurox Plaza.
Vale, pues alto, es súper importante, o sea, estamos jugando con el tiempo. Visual con el rebelde Azimuth Alpha, el Lombax Centro. Es súper importante realmente todo esto. Para mí, a ver, que no me cabre, por favor. O sea, tendré que ir por aquí, ¿no? Supongo, porque si no... ¡Ratchet! Me alegro de verte. ¡Saldré de aquí a otro de vida! Yo también me alegro de verte, hombre. ¡Lol! ¡Eso duele! Polix, ha desviado todo el tráfico aéreo lejos del edificio. Hay que encontrar otro punto de entrada. Vale, a ver, ¿tenemos nuevas? Pues va a ser que no. Dentro hay alguien que quizá pueda ayudarnos. ¿Alguien que trabaja para Nefarius? Es un buscador de datos de Industrias Polix. Lo salvé de ser pasto de los agorianos. Vale. ¡Azimuth! ¿Qué estás haciendo en esta frecuencia? ¡Toda la ciudad te está buscando! He venido a cobrarme ese favor, Jarvis. Necesitamos entrar en Industrias Polix. Sabía que algún día me harías cómplice de acciones terroristas. Haré un diagnóstico del sistema de seguridad. Mientras tanto, mejor ponte a cubierto. Se acerca otro equipo de seguridad. Mola el nombre de Jarvis. Con nuestras unidades de navegación. Y date prisa con el diagnóstico. Se han avistado Lombax en Neurox Plaza. El equipo de seguridad tiene permiso para ejecutar. Hay que conseguir tiempo para que Jarvis trabaje. Venimos entonces. ¿Listo para combatir? Lo que tú digas, campeón. Verá. ¿Habéis visto cómo ha explotado el solito? Me quedé sin armas. Pues prácticamente ya está, ¿eh? ¿No te lo cargues tú? ¿Qué tal va lo de ese punto de entrada? Déjame a mí, hombre. Creo que he encontrado un punto vulnerable. Dame un momento para que lo compruebe. ¡Atención, Ciudad de Aviación City! Tengo buenas noticias. Madre mía, me la he cargado completa, ¿eh? No sé si ha sido muy inteligente eso. Pero bueno. Industrias Polix va a crear un fondo de estímulo a los mentalmentes estúpidos. Los solicitantes deben tener un coeficiente intelectual de -7000. Las estrellas son buenas. Menos de 7000, madre mía. Qué locura, ¿no? No vale la pena gastar munición con esos microdrones. ¡Aplástalo! El señor Gorgon ha vuelto para vengarse. Te gusta la muerte, porque el señor Zulcon te va a matar. No, Morph, podríamos no. ser amigos. Venga, antes de que lleguen los muertos. Tenemos que ionizar el conducto de energía del holograma. Eso dará las botas aerodeslizantes suficiente impulso para mandarlos a la escotilla de mantenimiento. Parece fácil. No, exactamente. Hay que hacerlo entre los tres. Estoy activando las rampas de transporte hacia el lado oeste de la plaza. Y Zarilla espera hacia instrucciones. Vale. Ya están las rampas de transporte. Sígueme. Pues mola, ¿eh? Mola lo de las suelas, ¿eh? ¡Trabajas para Polix! ¡No puedes detenerlos! ¡Un momento! ¡Voy a ver! ¡Dicen que no! Por ahí hay otro más. Genial. A ver, lo de los guitones estaría muy bien. Llámame loco, ¿eh? Pero estaría muy bien. ¡Vamos, loco! ¡Tiene un sitio de noche! ¡Sácalo!
Ahí está. No sé si mejora la... Aniquilad. No, parece que no mejora el arma, ¿eh? Cuando... Manipular manualmente el sistema de defensa y otros conmigo activa los interruptores de energía. ¿Crees que puede actuar solo? Tengo toda voy a dejar que saque a toda la peña porque contigo si no, no mejoro las armas realmente. Vamos a cambiar un poquito de armas. Vale, más peñita por aquí. Vamos a tirar uno por aquí, otro por ahí y otro por... Me cago. Venga, vamos para allá, que no sé ya dónde era. A ver, de momento, ¿tenemos que hacer aquí algo? Sí. Voy a realizar un desbloqueo remoto de todos los interruptores de energía de la plaza. Así podrás activarlos e ionizar el conducto del holograma. Normalmente tengo a Clank para traducir este tipo de cosas. ¿Puedes repetir eso para que se entienda? Cuando el general baje el sistema de defensa, activa todos los interruptores que te envíe. Vale. Bajando sistema de defensa. Ahora. Vale, voy sincronizando interruptores con tu unidad de navegación. Vale, hay que darle a todos los botoncillos. Pues vamos a ello. ¡Buen trabajo! Se te da muy bien la navegación. Llámame loco, pero aquí hay algo que no se puede ir todavía. La cámara, como digo, es un poco ñe, ¿eh? Pero bueno. Vale, aquí tenemos uno. Y por aquí creo que tenemos a otro. No. Pero hay que hablar con el pringado este o algo. Vale. Eliminando la protección y sincronizando la navegación. Por aquí. Es que me he perdido un poco. No sé si es por aquí es la vuelta, ¿no? Soy un crack. Cuando se lo cuente mi novia de Laurel, seguro que querrá conocerlo en persona. Igual es por aquí ahora. Digo por cambiar, parece que no, me cago en todo. Es que aquí, esto es un poco complicado saber dónde es el sitio, tío. Lo conseguiste. El conducto está ionizado. Deberías poder usar la onda para pasar sobre la plaza y llegar a Industrias Polix. Buen trabajo, Ratchet. Vale, está ionizado. Antes no estaba ionizado, por lo tanto no había nada magnético. Tú también lo has hecho. Vale, guay. Pero aún necesito que me hagas pasar por el último sistema de defensa. Recibido. Generando código de desbloqueo. Ratchet, ve al terminal del conducto que da a Neuros Plaza. Muy bien, general. Activa una orden de comando y escribe el código de anulación 71218. El símbolo de la libra 7. Ya. Gracias, Jarvis. Y voy a... ¿A dónde voy? ¿Hola? O sea, no, voy aquí, ¿no? O sea, a ver, no me he enterado muy bien. Ha dicho, vea no sé dónde. Ya. Bueno, era aquí. Nuestra ya única vía al edificio. Última oportunidad de echarse atrás. Los mayores primero, general. ¿Qué tipo listo? Como tu padre. ¡Sígueme! ¿Cómo mola eso, eh?
¡Ojo, con la velocidad! Lo has conseguido. Vamos, el despacho principal está por aquí. Atención. Un río escaneo muestra a dos Lombax en la sala del servidor principal, movilizando todas las unidades. ¡Malditos bioscaneos! Tú a la izquierda, yo cubriré la derecha. Vale. Pues ya está. Y sí, madre mía, nos hemos cargado todas las coberturas, colegio. Pero todas. Ahí está, nivel 3. Sí, señor. Más daño, más alcance y más todo, prácticamente. Vamos, señor Surco. Ahí te quiero ver. Con esos microdrones. ¡Aplástalo! Han enviado una protomantis. ¡Ratchet! ¡A cubierto! Ya está. Creo que ya no quedan más. En serio, el señor Furcon es la clave. Repito, unidades auxiliares a la sala del servidor principal. Más para el montón. Vale. Tengo que dejar de hacer eso. No te los cargues tú, colega. Están en el otro saliente. Los distraeré desde aquí. Tú busca una forma de rodearlos. A ver, creo que me ha parecido que podía darle... ¡Al balanceador! ¿No? Bueno, ¡te pasaré al otro lado! El Lombax tiene un simple noise. Vale, guay. Y... ahora, vale, por acá. ¡Rápido, Ratchet! ¡No puedo contenerlos mucho más! ¡Quieto! ¡Activaré el puente de energía! ¿Quieres un poco de pastel? Ah, pues todo bien. Los Lombax están cerca del puente de energía. Vale, tenemos aquí a un nota potente. Aniquilar. Buenísima, señor Surcon, buenísima, venga. Buen trabajo. Podrías haberme dejado algunos. El premio es lo importante, ¿no? Aprendes rápido. Vamos, ya casi estamos. Madre mía, qué destrozo, ¿eh? Qué destrozo, colegui. No se volverá a levantar, ¿eh? Venga, señor Surcon, dale duro. Esfuérzate al máximo, Nefarius. Ahí está. No te servirá de nada. Ay, qué lástima, tío. Vale. Venga, cárgatelo, señor Surcon. Ahí está. Yo iré a por ese. ¿A por cuál? ¿Cojones? Adelante. Vale, buena, qué crack. Qué crack. ¿Y ahora?
queréis meteros conmigo, he de deciros que soy un mago de nivel 60 con habilidades de cuerpo a cuerpo. En tu juego de rol. Y también mi plexo solar. Parece que hay un ojo de obsidiana en el cañón Krell. No puedo acercarme más. ¡Saludos, mi viejo amigo! ¡Cuánto tiempo sin verte! Estoy encantado de que estés aquí para presenciar mi glorioso triunfo. Y mira, ya conoces al viejo. ¡Qué pena que el primer Lombax que conoces sea la vergüenza de su raza! Bueno, ¿qué quieres esta vez, Nefarious? ¿Sigues con lo de transformar a todos en robots o se trata de la clásica dominación galáctica? Una parte de mí quiere dejarte vivir lo bastante para que lo sepas. La otra parte solo quiere matarte. Ya sabes, por los viejos tiempos. Decisiones, decisiones, decisiones. Es que es el mejor villano, tío, de la saga Ratchet, el mejor. Bueno, ya sabemos sus intenciones. Sin duda, además. Esa cosa arrasará la ciudad entera solo para cogernos. Venga, hay que acabar con él. Te cubro desde el aire. Encuentra el modo de detenerlo. ¿Detenerlo? Es grande como una casa. Hombre, también depende de la casa. ¿Cómo me meto, ¿no?, yo en estas situaciones? Pero bueno, vamos a ello. Como muerto, tío. Ay, me da. Poca vergüenza. Qué poca vergüenza. No. Hombre, pues de momento, no sé, llámame loco, pero... que te estás comiendo el terreno, compañero. ¿Y ahora qué quieres que haga yo? Sobrevivir aquí, ¿no? Porque vamos, otra cosa... Madre mía, con los rayos de la muerte, tío. A ver, que yo sepa disparar, no puedo. Me acerco. Mis cañones de iones no son lo bastante fuertes para atravesar su armazón, pero le bloquearán los circuitos por unos momentos. Será tu oportunidad para aerodeslizarte sobre él. Me lo comí. Me lo comí otra vez, joder. Cañones de iones listos. ¡Disparando! ¡Ya! ¡Está aturdido! ¡Ratchet, salta sobre él! ¿Salte? Estás un poco loco, ¿no? Escaneando su estructura. Déjame. Armazón de raritania. ¡Corro! Sistema de selección de objetivos por omnifluidos. Lo tengo. Parece que cada tentáculo se sostiene el armazón mediante un tornillo que está al descubierto. Tendrás que arrancarle los tres tornillos. ¡Ay! ¡El tornillo está expuesto! ¡Vea por él! Vale, ¿lo veis que esto va más rápido ahora? Trabajo, esto era una cosa principal que yo decía que cortaba mucho el ritmo. Como veis, lo han mejorado bastante. ¡No! ¡Socorro! ¡No! Mira, ya estamos con los malditos fel de mierda, tío. Es que me cago en todo. ¡Me cago en todo! Vale, como decía, esto ahora es muchísimo más rápido que antes. Dos tornillos más. O al menos eso me parece, por lo cual es la leche. Por cierto, me tengo que quitar de aquí. Vale, ojo, cuidado, ¿eh? Que no tengo ganas de pillar. Vale, es sencillo. Lo que pasa es que muerto tres veces porque soy un primo. Pero bueno, dos veces. Creo. Sí, dos veces. ¡Ah!
pasa que me da, tío. El tornillo está expuesto. Ve a por él. Buen trabajo, lo has paralizado. Un momento, me dirijo hacia ti. Sujétate a la nave y te subiré. Los enemigos tienen tu posición. Voy para allá a ayudarte. Bueno, pues de momento es todo, ¿no? Estupendo, compañero. Espérate que el señor nave está ahí muy feliz y además no le puedo ni dar. Vale. Necesitaría vida, así que vamos a pillarla. Y ahora vamos con el compi, que a ver si llega. Ahí está. Venga, Ratchet, agárrate a la nave. Te llevaré arriba. Ya estoy, ya estoy. Madre mía. Muy bien, Ratchet. Ánimo, campeón. Puedes hacerlo. Sí, pero termino de romper esta, ¿no? General. Fijando objetivo. Ya. ¡La cúpula está fuera! ¡Ratchet, destrúyela! Tú no puedes disparar un poquito más rápido, ¿no, compañero? ¡Muere, maldito! Y me da otra vez, porque soy un pinado. No, no lo he visto, tío. No lo he visto. Bueno, estoy vivo, menos mal. No he visto lo del suelo. Venga, vamos, agárrate a la nave. Cuando esa torreta explote, destruirá todo el núcleo. Vale, 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 vale. Puah, chaval. Aunque de momento no hemos tenido ningún jefe, ningún boss como el que tuvimos en el Armado hasta los dientes, que hubo uno muy chulo. Es el que más me gustó. Lo has hecho muy bien. Voy a repostar. Próxima parada, ¿vale? Planeta Lumos. El hogar de los Bular, de Tramitas y de los mejores lugares para aerodeslizarse que hay. Recibido. Nos vemos. Coraje, tío. Bueno, pues nada, vámonos para ese nuevo planeta y para ello nos veremos en el próximo vídeo. Yo creo que está bien como está, no sobrepasar los 40 minutos, creo que puede estar bastante bien. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós.